tal? Buenas tardes o buenos días, amigos del Universal. Esta es parte de la historia del Enmascarado de la Drama. Yo empecé los partidos de fútbol del equipo Puebla cuando un amigo me invitó, porque pues, si no lo sabes, soy de Veracruz. Y cuando yo llego a Puebla, no sé nada de fútbol, y un amigo me lleva. Y mi hermano me regala una máscara del Rayo de Jalisco, y un día me la pongo, y llego al estadio, me meto, y caigo justo en la porra, y ahí me dice que me quede con ellos. Y la empecé a cambiar, después me puse la del Santo, porque el Santo es mi ídolo en la lucha libre. De hecho, en mis comienzos la gente me abucheaba, no le gustaba mi traje, estaba raro la cosa. Yo seguí haciéndolo porque yo siempre he querido que el pueblo me vea, que la gente, los jugadores me vean, la alegría, los colores, los brillos, que el pueblo es un equipo brillante. Tengo una camioneta de transporte escolar, trabajo para una gestoría de placas y licencias, y el restaurancito, que lo habíamos cerrado porque nació mi bebé. Pero ahorita ya en 2 semanitas otra vez lo vamos a abrir. A eso se dedica el Enmascarado y aquí está Cholula, aquí se anda paseando. Creo que cada quien tiene su equipo y cada quien le va a quien quiere. Creo que a mí me nació desde el primer día que mi amigo, te digo, me regaló una playerita. No lo vas a creer, digo, a lo mejor es como payasada. Se me quedó ahí impregnada la playera y desde ahí no dejé de ir. Mi novia, que hoy es mi esposa, íbamos juntos. Me golpearon una vez lo de Toluca, siendo nadie, porque nomás llevaba yo una banderita. Le diría yo a la gente que el equipo que en verdad ellos le vayan, que no lo suelten nunca. Vayan como le vaya al equipo. Y si le va mal, te tiene que ir mal a ti, pero tienes que estar ahí, tienes que estar ahí. Algún día serás campeón, algún día serás el rey. Por lo pronto hay que aguantar, hay que querer y hay que amar. Y cuando más lo necesita el equipo es donde más debemos estar. Eso le diría a la gente.